Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta sexta sesión de Icanitoa, murmurar de los ausentes, que realizamos eh, con Casa del Agua en, en coproducción con la Fonoteca Nacional. Eh, como muchos de ustedes sabrán, nos tomamos una pequeña pausa de un mes, mes y medio, pero el día de hoy retomamos estas conversaciones alrededor de la historia de México, pero a través de los conceptos de sonido y escucha, ¿no? cómo vamos a poder repensar toda nuestra historia desde estas vertientes que proponemos desde Icanitoa, y como muchos de ustedes saben, en las sesiones anteriores hemos platicado con, con historiadores, con filósofos, eh, con sociólogos, por aquí estuvo Elías Morado, Blanca Solares, estuvo Salvador Gallardo, Diana Magaloni, en fin, pero también es muy importante para nosotros incluir entre nuestras conversaciones a músicos, ¿no? ni más ni menos. En, la, en el primer bloque de, de Icanitoa ya tuvimos a Gabriel Parellón, eh, que además sucede que es un músico pensador, digamos, un músico que también es filósofo y escritor. El mismo caso para a nuestro invitado muy especial de Samuel Cedillo, ya lo voy a presentar con más detalle, pero primero quiero saludarte, Samuel, que. Nos acompaña desde Pátzcuaro, Michoacán, desde su casa. Samuel, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, gracias. Hola a todos. Gracias por, por la invitación. Pues aquí estoy. Como, bueno, quisiera contarles primero que Samuel no es muy afecto a este tipo de focos. Él, 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 él Siempre quiere que su obra abre, hable por él mismo, por lo que le agradezco doblemente que nos acompañe el día de hoy. Eh, porque sé que implica para él salirse un poco de ese territorio de creatividad donde a él le gusta estar, pero ya verán eh, cuán eh, buena idea es que Samuel nos acompañe en Canitoa, Yo lo quiero presentar muy rápidamente para los que no lo conocen. Eh, Samuel es un compositor eh, eh, de origen masagua, además ya te estaremos platicando de esto, que es muy importante para este programa que además durante su infancia fue eh, campesino y artesano, y creo que mucho de eso también puede eh, notarse en el desarrollo de su obra. Samuel es uno de los músicos más innovadores, y esta es una opinión muy personal, pero asentada en, en, en una escucha atenta de su obra, uno de los músicos más innovadores del panorama experimental mexicano. Él estudió composición en el Conservatorio de las Rosas de Michoacán junto a Germán Romero. Y entre sus principales influencias formativas, él eh, menciona a gente como Emanuel Núñez y Pierluigi Vilón, el compositor italiano. Eh, a partir de 2008, él eh, se, se eh, eh, unió como guía en el, taller, en el llamado Taller de Creación Libre, donde acompañaba procesos creativos, también con sede en, en Paz Michoacán. Y Cero Records, este sello discográfico independiente mexicano, compiló parte de su obra en el álbum Monólogos, monólogos del 1 al 5, trabajos para instrumento solo del, en el periodo del 2006 al 2013. Samuel es además productor de tres discos eh, llamados de música de tradición purepecha, eh, publicados en los años 2009, 2013 y 2017, de los cuales ya estaremos platicando. Y además, hace un par de años yo tuve... El, el placer de estar en ese concierto y acompañar buena parte de, de su proceso creativo y de conformación. En 2009, como les decía, estrenó la pieza performática Máquina Parlante, de la cual también estaremos platicando. Esto es a muy grandes rasgos un, un resumen, eh, una pequeña introducción y semblanza de, de, de la obra de Samuel Cedillo. Pero para empezar, Samuel quisiera que nos compartieras porque como les comentaba además de compositor eh, tú estás muy cercano al pensamiento sonoro podríamos decir y al pensamiento eh, filosófico no solo eh, eh, alrededor de la música sino también de la historia misma eh, y en estas disciplinas la filosofía y la historia normalmente las asociamos con sistemas de estudio digamos duros no poco poéticos sistematizados o científicos como les queramos llamar y lo que yo pensaba mientras preparaba esta entrevista es cómo esta formación filosófica de conceptos que a, a, a muchas personas les podrían parecer más duros se transforman en tu obra eh, en materia sonora, ¿no? Cómo pueden vincularse estudios de filosofía o de historia en, en, en la propia sustancia de la música. Esa sería mi pregunta, mi primera pregunta para ti, Samuel. Okay. Eh, veamos, eh, como que dentro de mi experiencia creativa, eh, yo me he dado cuenta que en, en el proceso formativo de mi oído eh, hay un devenir en el cual el, el, la escucha va madurando y la escucha va eh, aprendiendo a atender lo que el oído siempre está haciendo de continuo. ¿no? Eh, es muy curioso como, eh, a pesar de que nuestro oficio es el sonido y a pesar de que eh, el primer impulso que nos hace dedica dedicarnos a este oficio extraño que llaman músico, eh, es, es el, la, la impresión que tenemos. Eh, de un golpe acústico o de múltiples golpes acústicos en nuestra historia, eh, sobre todo infantil. ¿no? Eh, y es curioso que después de experiencias parecidas a la mía o la mía personalmente, es que, como una vez que uno decide formalizarlo, es decir, meterse a una escuela a estudiarlo y darle eh, un seguimiento más o menos convencional a nuestra formación auditiva, eh, Después de muchas vueltas de eso, lo, lo que yo he ido encontrando es que, en realidad, lo que he tenido que hacer es eh, regresar a la atención hacia la escucha. Pero es una escucha que, curiosamente, nunca nos abandona. ¿no? Y, y es, es muy. Eh, es tan potente y tan precisa porque el oído siempre está atendiendo. A su escucha. Eh, y digamos que hay una parte de, de la formación, eh, o de mi formación, para no hablar en general, que ha procurado eh, retornar al ejercicio del oído pensante, digamos. ¿no? Eso, por un lado, eh, es algo como el trabajo que un compositor, o que yo como compositor he decidido hacer, es. Madurar como escucha, eh, retornando a la escucha primordial que curiosamente siempre está ejerciéndose en el cuerpo. ¿no? Pero eso no quiere decir, eh, cuando uno logra eso, si uno llega a, 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 a ser eh, amo de su propia escucha, ¿no? eso no quiere decir que, que nuestro proceso creativo y nuestro proceso de escucha y nuestro proceso de resolución de problemas formales en términos de una vida creativa dedicada al sonido y al sonido escrito, digamos, no quiere decir para nada que, se desar que haya un desarrollo intelectual, conceptual necesariamente. Es decir, el camino del oído eh, puede darse el lujo de desconocer el camino del sonido en su modo conceptual pero no a la inversa. Es decir, el camino de la formación intelectual desde el universo conceptual no puede, aunque quiera y aunque a veces lo desconoce, desconocer la escucha y mucho menos su fuente que es el sonido. Estoy hablando del habla, ¿no? básicamente. Eh, entonces yo eh, me di cuenta hace muchos años, hace unos 15, 20 años, que eh, no solo me interesaba eh, la, el acceso al sonido por medio de la atención al oído, sino más bien que también había un impulso que fue naciendo a la par de mi formación, digamos, profesional y de mi, de mi vida inten, intensiva de trabajo cotidiano, de aproximarme a, res, a la resolución de problemas formales que tienen que ver con este universo conceptual filosófico que llamas, y no solamente... A la resolución de la escucha, digamos, ¿no? que no necesariamente se corresponden y que no necesariamente son siempre compatibles. ¿no? Es decir, el, el que intelectualiza desde el, un universo conceptual sobre el sonido, puede ser que no esté escuchando absolutamente nada y esté diciendo cosas completamente disparatadas en términos de acústica básica o términos de percepción básica pero también sucede al revés, o sea, es decir, el campo de los músicos, de los musicólogos, del universo de la teoría musical. Eh, siento que también tiene muchas faltas a nivel conceptual y a nivel metodológico, filosófico. ¿no? Eh, eso es una, una visión personal, digamos, no entonces. para mí y mi vida eh, creativa total, digamos, ha sido muy importante por una necesidad interior ir creciendo en estos dos brazos, es decir, como explicar mi escucha desde la escucha misma y entenderla escuchando, pero también entenderla pensando sobre la escucha a partir de aparatos conceptuales, es decir, como aprender a escuchar a la par que aprender a pensar. Me, me, me parece interesantísimo y me resuena mucho también con las sesiones anteriores de canitoa lo que llamas el oído pensante no es este un concepto con muchas connotaciones que podemos ir eh, desgranando y articulando con otros campos de conocimiento como bien mencionas yo nada más antes de seguir con la conversación samuel quisiera recordarles a todas las personas que nos siguen en el canal de youtube de casa del lago que nosotros vamos a estar leyendo ahí sus comentarios, por si alguien tiene alguna, alguna pregunta, alguna participación, ya por ahí nos saluda eh, Roberto Gutiérrez. Y para seguir internándonos en, en, en esta doble faz de, de la obra de Samuel, tanto a nivel conceptual como a nivel estrictamente sonoro, ¿qué te parece si escuchamos un primer track tuyo? Eh, van a ver en la pleca que, eh, eh, que este track tiene un título. Pero platicando con Samuel justo antes de entrar al aire, nos dimos cuenta que había una errata en el archivo de Spotify y no es que queramos culpar a Spotify de esto. Pero lo que vamos a escuchar no es el monólogo 1, sino el monólogo 2 para flauta bajo, que se llama Injertos de Oscuridad. Esta pieza fue compuesta entre el año 2006 y 2008 y es interpretada en esta ocasión por el muy querido y admirado Wilfrido Terrazas. Entonces vamos a escuchar... Este primer track también para ir abriendo los oídos junto a Samuel Cedillo y volvemos aquí a Icanitoa. Ya estamos de vuelta en Nicanitó a murmurar de los ausentes, como comentábamos, esta primera pieza de Samuel Cedillo, quien hoy nos acompaña, no es laja del tiempo, sino injertos de oscuridad. Y a mí me emociona mucho volver a escucharla junto a ti, Samuel, porque ya hay muchas claves de tu obra ahí, ya hay todo este camino intrincado y complejo, muchas vías abiertas a nivel sonoro y de, y de imaginación, inclusive, y también ya hay una vía abierta entre esa conexión estrecha entre el intérprete el instrumento la pieza y el uso de la voz no cierto uso de la voz yo de la voz quisiera hablar un poquito más adelante pero antes primero quisiera también saludar a, a claudia marín que nos manda saludos desde naucalpan en estado de méxico donde nos está escuchando y quería preguntarte, Samuel, sobre algo que hablábamos en la introducción, que es eh, eh, tu, tu, tu biografía, ¿no? Me parece otra vía para entrar a tu propia obra. Ya hablábamos de la cuestión sonora, hablábamos de la cuestión filosófica, o poética, o conceptual. Ahora quisiera que habláramos un poco de tus orígenes, porque eh, tú mencionas tus orígenes más aguas, y en este contexto de, de, de México 500, que se. Que, que, que desde fuentes oficiales se paran el cuello hablando de pueblos indígenas y demás, y este, estableciendo ciertas rutas extrañas de, de celebración de los pueblos indígenas, quisiera preguntarte cómo esos orígenes tuyos influyen tanto en tu obra como en tu pensamiento, Samuel. Eh, tu micrófono lo tienes apagado nada más. Ya, está bien así. Ok, eh, trataré de sintetizar lo más que pueda y canalizarlo al, al, al centro, digamos, de donde venimos hablando. ¿no? Eh, yo siento que eh, irrevocablemente eh, la obra de un autor es el desdoblamiento de su biografía. Eh, de algún modo... Lo que está vertido en mi trabajo es el desdoblamiento de, un, de una escucha vieja, digamos, eh, en, de la infancia, pero también no solo es la escucha, sino el, como la historia del cuerpo en el medio, ¿no? Y entiéndase el medio físico, el medio ecológico y el medio histórico, si quieres, ¿no? Es decir, eh, como mi, eh, yo me he dado, me he ido dado cuenta eh, a la par, bueno, en el momento en el que voy haciendo obra van apareciendo eh, motores, fuentes, impulsos que una vez que la obra está hecha me, me, me regresa como una especie de espejo que mira en el presente eh, apunta al futuro, por así decirlo, pero también se desdobla hacia el pasado como que la obra se vuelve un, un campo extraño en el cual yo puedo eh, mirar hacia los hacia los tres horizontes si quieres ¿no? eh, pero hacia el pasado es muy curioso porque eh, parece como si la obra fuese esa, esa extraña eh, ese extraño supuesto de Platón donde dice que el saber no, no es aprender algo sino recordar algo. ¿no? Entonces yo siento que cuando la obra se va presentando y va siendo realizada eh, de manera eh, eficiente, lo que va ocurriendo es que se, se, se presenta nuestra, nuestra potencia en su actualidad, pero también... Eh, atiende y como conecta con los yoes pasados, ¿no? con, con, con yoes que, que fueron Samueles, que tenían, estaban en otro momento, digamos, pero la obra va con, hilando hacia el pasado y de alguna extraña manera se, se desdobla hacia el futuro porque también abre campos que, que en este momento, antes de la obra, son inimaginables, impensables, pero sí escuchables, digamos. ¿no? Eh, esto también en relación, por ejemplo, yo eh, crecí dibujando, ¿no? yo tengo mucha facilidad para el dibujo, tengo un ojo geométrico, digamos, ¿no? pero eso yo lo descubrí desde los 3, 4 años, me la pasaba dibujando y todo el mundo adivinaba que yo sería pintor, incluido yo. ¿no? Eh, el, el sonido me invadió, me, me abrió campos increíbles a nivel perceptual y a nivel intelectual y a nivel creativo. Eh, pero por cosas curiosas terminé diseñando partituras como si fuera como si pintara digamos no es decir para mí el, el espacio bidimensional de la página eh, y el trazo y el gesto y la, y la resolución de los conflictos con la grafía que es en el sentido más, más primigenio de la vida de un compositor que escribe es el hombre enfrentado al signo ¿no? Digamos que eso eso se conecta con mi historia de dibujante en, en mi vida infantil, pero también mi vida de, de artesano y mi vida de campesino, digamos. En algún momento en el que me peleé con la escuela y me peleé con, con mi tradi la tradición que yo aprendí en la escuela y demás, y, y después ya no me peleé, sino me reconcilié y luego la olvidé. Todos los procesos que he vivido, eh, como en, es, en eso fui encontrándome con una, una vida mucho más práctica mucho más tangible que tiene que ver con con la vida del universo en el espacio donde están los objetos que generan sonido ¿no? y ahí están los instrumentos musicales pero no solo eso sino están todos los otros objetos que también potencialmente pueden generar esto que, que llamamos eh, como la estructura acústica para tener este evento que llamamos música ¿no? eh, esto en relación a, al, al trabajo con las manos digamos con, con, con tocar los objetos, la pieza que acabamos de escuchar es de las primeras piezas. no es la primera, pero es de, la, de las primeras piezas que yo ya hice tocando el instrumento, digamos como esta pieza la desarrollé en tres cuatro años, donde los primeros tres años pues fue ponerme a tocar flauta digamos entonces como a desarrollar una técnica muy pobre digamos en sentido académico pero a, 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 digamos que a potenciar una extensión técnica que vendría de la experiencia táctil y de la experiencia aérea, en este caso con, con, con la flauta, que se vuelve una extensión de la voz, que es, no es más que es como organológicamente es esto, es un tubo ¿no? por donde la voz respira. Esto en el sentido más vivencial es, es como... Eh, va a ser una estructura en donde el organismo respira y articula una especie de palabra. Y ya estoy conectando con la pieza, pero bueno, para poner un ejemplo. Luego, eh, pues hay toda una historia de escucha que solo hasta que la obra aparece y hasta que la vuelvo a, a, a vivir y a vibrar y a sonar en, en mis oídos. Puedo regresar a, al momento de las otras escuchas de mis otros yoes que soy que son como un continuo que se está transformando, pero algo curioso pasa como el oído guarda la memoria de todo lo que oye y entonces las piezas se vuelven una especie de llave en la cual se abren eh, escuchas pasadas que se conectan con escuchas presentes. Y yo siento que ahí viene una de las potencias más lindas de, la, de, de dedicarse a esto que es el sonido, que a través del sonido se abre un campo hacia estos yoes que, que yo seré y que, que en aquel momento del futuro quisiera oír que aún no escucho. Y yo creo que ahí está de las pocas dignidades del compositor que es construirse el, su propio futuro de escucha. Me encanta cómo lo, lo menciona Samuel, porque se conecta con tantas cosas de, de las sesiones pasadas, toda esta cuestión del pasado, vale la redundancia, eh, eh, y su presencia efectiva, material, en todos los hilos, tanto del presente como del futuro, y la capacidad del compositor para hacer futuro al mismo tiempo. Al respecto, yo quisiera insistir en el tema de la voz, porque solemos asociar este concepto de voz. Desde un carácter, desde su connotación política, por ejemplo, a la enunciación eh, significativa. Aquel que tiene voz o aquel que da voz al otro es alguien que permite que ese yo se enuncie significativamente, que aquello que dice pueda ser decodificado a nivel de lenguaje. Pero en, en tu obra, tanto en lo que acabamos de escuchar de Injertos de Oscuridad como en una de tus piezas más recientes, que es Máquina Parlante, ese significado de la voz se ve como empujado a un límite donde alcanza también eh, territorios, podríamos decir, no semánticos, ¿no? Donde alcanza territorios que tienen que ver más con lo físico, con lo corporal, con lo carnal y demás. Al respecto quisiera preguntarte eso. ¿Para ti qué es la voz y por qué buscas constantemente alcanzar esos territorios limítrofes entre lo significativo y lo no significativo? Sí, bueno, la, dentro de este, de este camino eh, que mi oído ha ido recorriendo y que mi oído ha ido madurando y, y, y que se ha ido ma a fuerza de, de, de coraje creativo, digamos, ir, intentar ir materializando en obra para que se convierta en un objeto concreto de comunicación, digamos, que se pueda compartir, ¿no? a través de las escuchas eh, como a por medio de ese trabajo en algún momento fui encontrando mi propia voz digamos ¿no? pero pasa algo muy curioso es casi un contrasentido no pasa algo muy curioso con la voz como como lo que contaba en la primera pregunta con el oído no que además tienen mucha relación es decir como decir me encontré con mi voz no es otra cosa que regresar a, a lo que siempre está ahí y que es, que es la voz, incluso antes de la palabra, antes de aprender eh, la voz en modo de, del habla, ya la voz está ahí, ¿no? eh, Está desde el primer grito que damos cuando nos golpean, para chillar, cuando nos sacan del vientre, para dar el primer golpe de aire, ¿no? Es decir... La voz no está, eh, no es solamente un mecanismo para construir aparatos semánticos, digamos, ¿no? sino la voz es un mecanismo por el cual nosotros eh, introducimos y sacamos aire, básicamente. Es decir, como organismos eh, aerobios, la voz es un, es un instrumento de entrada y salida de aire, y en su sentido más estricto, la voz. Eh, la voz hablada, esta vez sí, digamos, no es más que aire fonado. ¿no? Este, este aire fonado parece una, una simplicidad, pero en realidad es la fuente básica y la fuente eterna, si ahí sí lo quieres ver, para todo este universo eh, estru estructural superpuesto que es eh, el universo del signo, del significado, el significante, el, el universo semántico. Todo el aparato semiótico, como gustes llamarlo, digamos, como la voz puede prescindir del habla y por lo tanto de, de la semiosis, del semema, pero no al inversa, otra vez, ¿no? Es decir, la voz puede operarse sin, sin necesidad y aún desconociendo y aún dándose el lujo de haciendo a un lado el universo semántico del hombre, pero no al revés. Toda el aparato semiótico, semántico, eh, no puede operar si no está el sonido. ¿Por qué? Porque el oído eh, fisiológicamente está conectado a un conducto donde está conectada la voz. Es una sola estructura orgánica. Y el habla, la voz y el oído son una entidad que operan eh, sinérgicamente a nivel biológico. Eh, yo he ido trabajando eh, desde hace muchos años con la voz, como, como trabajo con los instrumentos, digamos, en el sentido de que la voz la he entendido como un instrumento, pero no es un, un aparato externo como una extensión del cuerpo, sino ni siquiera es una extremidad como el brazo. Es un conducto que está injertado en nuestra estructura. ¿no? Tenemos la, la potencia vital de lanzar aire hacia afuera y también hacia adentro, eventualmente, y lanzar aire fonado. Esta es para mí la, la base eh, acústica compartible, es decir, experienciable por el otro oído que no soy yo, además de yo, que puede. Eh, ejercerse como, un, como una eh, vida efectiva, es decir, como un organismo que respira y que lanza aire a su medio, pero que no solo lanza aire, sino lanza aire fonado y además puede construirse como una estructura eh, que llamamos obra. Esto es un devenir acústico que empieza en un momento, transcurre en una duración acústica y se cierra en otro momento. ¿no? Eh, yo siento que uno de mis conflictos, yo tengo mucho amor a, a la poesía, por ejemplo. ¿no? De hecho, mi máquina parlante, yo sigo insistiendo que es un poema. No, eh, no todos me creen, pero yo sigo eh, afirmando categóricamente que lo es. La máquina parlante, como esta pieza de flauta, eh, son un modo de presentar este fundamento del habla, digamos, ¿no? Eh, si quisiéramos conectar eh, injertos de oscuridad con la máquina, que los diferencian más unos menos 10 años de trabajo, en injertos de oscuridad lo que tenemos es un cuerpo respirante eh, amplificado por un tubo, que es la flauta, donde está en el nacimiento de esto que sería un, un lenguaje, pero está en el lugar del proto lenguaje, es decir, articula construye estructuras fonéticas, intenta armar oraciones, pero no construye nada que tenga que ver con una semántica en términos de un lenguaje eh, construido colectivamente, digamos. ¿no? Entonces, como lo que alcanza a comunicar es lo que alcanza a sentir, primero que nada el intérprete es como la intensidad de intentar articular a través de su respiración en, en, en alta exigencia fisiológica experiencial, digamos, como se le exige que experimente su voz en estados últimos de potencia y de resistencia y a partir de ahí alcanza, esto también lo sé por los que han hecho la pieza, alcanza un estado de sensación de sí a través de su propia respiración, digamos, ¿no? Esto eventualmente, si tenemos un escucha atento y un escucha abierto, que no es el que la interpreta, también ocurre eventualmente. También el escucha puede em, empatarse con el cuerpo del que está haciendo la pieza y em, a acceder a esta angustia de la vida, de la respiración, porque nos une nuestra propia respiración y nos, nos permite estar en correlación sensible con lo que uno podría experienciar que está experimentando el otro que no soy yo. Con la máquina, la máquina parlante, ocurre esto pero una dimensión muchísimo más alta en intensidad, más exigente en duración, es decir es como esto pero en, lo, en, lo, en una escala muchísimo mayor de experiencia, de exigencia y de resistencia y de rebasar el umbral de resistencia hasta desarticular al individuo. Pero esto ocurre a la inversa, como la máquina parte de la lengua, es decir, parte del universo semántico, semiótico del semema, y a fuerza de torbellino, a fuerza de, 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 de la, la misma palabra, es desarticulada por medio de la palabra. Es decir, el signo y el semema es derrotado por sí mismo, porque se desarticula eh, por su propia fuerza. Es decir, de tanto signo y de tanto significado y de tanto semema, dicho articuladamente de manera convulsiva, de, en una vorágine de fuerza y en un sinsentido de motividades que no que se contraponen como un, como un contrapunto que choca, como una especie de disonancia, lo que ocurre es que eh, se combate la palabra y se destruye la palabra con la palabra misma. Es decir, se accede al sentido primigenio del de lo oral por medio de la destrucción de toda esta macroestructura de significados y significantes. Bueno, estoy tratando de cachar el, al aire tantos conceptos que sí, nos No, 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 es que es, es muy interesante, eh, pero justamente eh, me hace pensar, por ejemplo, si pensáramos las voces de la historia, que es una... una inquietud central de este, de este uh -huh. ciclo, desde este concepto que tú llamas el aire fonado y ya no tanto desde sus significados políticos en la, uh -huh. en la connotación tradicional que le damos, eh, toda la historia se transforma de repente y aparece en todo su sentido material, por ejemplo. Uh -huh. Y lo otro que me preguntaba también respecto a lo que anoté aquí que llamas la corre correlación sensible de los cuerpos del intérprete y el escucha. Me quedé pensando que eso es una especie de comunidad efímera, si se quiere, y quisiera ligarlo con algo que anoté, eh, que dice el gran compositor italiano Pierluigi Vilone sobre, sobre tu obra, que tiene relación desde este sentido de la comunidad. Voy a leer rápido un fragmentito que Pierluigi escribe. Dice, una música escrita es siempre una especie de lugar abierto a todo el mundo, aunque es el resultado de un trabajo individual reúne en sí misma un futuro conocimiento común, inmediatamente dirigido a la comunidad. Muchos músicos creen en esta práctica, en su valor de conocimiento, y se mantienen trabajando a pesar de muchas dificultades y el constante riesgo del aislamiento y la incomprensión. Samuel Cedillo es sin duda uno de ellos. Y para seguir haciendo estas comunidades efímeras, para seguir tejiendo estas correlaciones sensibles entre los cuerpos, te propongo escuchar eh, un segundo track de tus monólogos. En esta ocasión vamos a escuchar el monólogo 5, eh, Cello, parte 2. Eh, ya vamos a escuchar también cómo esta concepción de, eh, de cierta disonancia empieza a cargar el aire de, en la obra de, de Samuel. Y me interesa mucho poner... Poner mucha atención a este, a este track que pudiera parecer un poco más violento si se quiere, porque después volviendo del corte me gustaría preguntarte sobre este concepto tan manido y tan eh, masticado de la vanguardia. Me interesa mucho tu opinión al respecto, pero primero vamos a escuchar este monólogo 5, Chelo, parte 2, y volvemos aquí a Canito, a murmurar de los ausentes. Ya estamos de vuelta, sí, estamos aquí, de vuelta Samuel, aquí con Samuel Cedillo en la sexta sesión de Icanitoa. Escuchamos apenas un fragmentito de este monólogo. Eh, por supuesto, yo los invito terminando este programa a que, a que escuchen los, los monólogos completos, porque es un trabajo riquísimo y complejísimo el que nos ofrece eh, Samuel. Y lo que pensaba mientras escuchaba contigo y con toda la gente que nos acompaña en esta sesión, Samuel, es que es relativamente sencillo comprender digamos una pieza como esta dentro del concepto de vanguardia no dentro del concepto por su alto grado de disonancia cualquiera podría decir que es una obra vanguardista pero conociendo además tu trabajo con música tradicional eh, purépecha que ya vamos a escuchar un track más adelante me gustaría preguntarte si tiene algún sentido para ti esta contraposición entre lo vanguardista y lo tradicional, ¿no? Y te lo pregunto también porque creo que a partir de aquí se pueden eh, desarrollar muchas ideas sobre nuestra propia noción de la historia en este onomástico tan, eh, eh, tan monumental de los 500 años de la conquista, del pasado en contraposición al futuro y demás. ¿Qué es para ti, te resulta de alguna manera operativa esta contraposición entre lo tradicional y lo vanguardista, samuel. bueno, para empezar la, la idea de vanguardia habría que, que entenderla en, en dos acepciones. no, eh, una es eh, la idea eh, dentro de una especie de historia de arte, de arte, eh, política convencional, que está fundada en una especie de línea extraña, recta, que viene, según nos cuentan, como Babilonia, Egipto, Grecia, y luego todo lo demás, ¿no? Europa Central, y después incluyeron un poco a Estados Unidos, y luego incluyeron así, por lástima, algunos tercer mundos, ¿no? O sea, como, esa es la idea, o sea, quien ha ido apareciendo, por fortuna o por desfortuna de, de la historia, eh, hay, hay obras que yo pienso que dignamente debieron haber desaparecido, pero no. Y hay obras que afortunadamente tenemos eh, datos de ellas y las podemos leer o las podemos escuchar, ¿no? Eh, quien participa de, de esta especie de, de árbol genealógico de historia más o menos lineal contada desde, desde, desde los poderosos, o sea, desde la historia de la colonia, básicamente, o sea, la historia del arte es la historia de la colonia europea. Es una, es, una, es la ratificación de su linaje divino, básicamente, ¿no? como hacían las culturas antiguas. Y, y tienen sus cantores, ¿no? y tienen sus apolos, ¿no? que, que, les, que les hace tener esta idea de, de historia del arte, y así la música, ¿eh? la, la música nos la enseñan como se, se, se enseña la historia del arte visual, digamos, ¿no? O sea, escultura, pintura, etcétera, con los grandes maestros, ¿no? Es terrible. Eh, en ese sentido, como según la fecha, hay nombres que nos, hacen, que nos dicen que son personas que van a la vanguardia. ¿Esto qué quiere decir? Gente que en su momento eh, fueron eh, presentando obra, haciendo obra que fue siendo legitimada por una especie de eh, corpus social que eh, o escuchaba o escucha o escucharon o reconstruyeron las escuchas de lo que ahora parece una historia rígida, inamovible. ¿no? Eh, yo desde hace tiempo eh, trato de participar lo, lo menos que puedo de esta, de esta historia. Muchas veces no me puedo zafar, eh, pero hago un esfuerzo. Eh, esta es una idea, digamos, lineal política histórica, pero que ciertamente tiene connotaciones completamente coloniales, ¿no? colonialistas, además, y además expansionistas. De esto hablaremos cuando, cuando veamos si quieres la, la música pura y ¿no? eh, Esto se liga con, tu, con la última parte de tu pregunta pasada que decías: yo qué pensaba, yo siento, yo pienso, yo vivo, yo padezco y siento que seguimos siendo una colonia. Y yo pienso que seguimos operando como colonizados. Bueno, cierro el paréntesis. Luego, la, el otro, la, el otro, la otra acepción de vanguardia para mí es más interesante y menos, menos aburrida porque tiene menos connotaciones poli, políticas, digamos. En el, es la versión que a mí me parece mucho más potente en términos creativos y en términos humanos y en términos humanos colectivos, si quieres llamar a eso historia esto es, eh, alguien que en su lugar geográfico, en el punto eh, eh, social en el que está metido en la estructura económica-política, sea terrible, no sea tan terrible, sea un imperio, sea, llámese capitalismo, llámese eh, pseudo-comunismo, lo que sea, como el individuo se empodera de su propia creatividad, y ejerce la potencia de su vida creativa y de algún modo eh, obtiene cierta libertad, por lo menos al ejercer su creatividad en un objeto en el cual esté puesta eh, toda su atención y toda su, su necesidad. Yo siento que para mí en ese lugar la vanguardia consiste en que el individuo, a pesar de lo terrible que es la historia y que generalmente la corriente nos, nos jala hacia um, constreñir nuestra propia creatividad, como el individuo jala hacia el otro lado y va contra corriente, contra una marea terrible, y posiciona su individu individualidad con la fuerza de lo que necesita hacer. Yo necesito escuchar esto. Entonces lo construyo, lo escucho. Luego es posible que lo comparta. Y muchas veces necesito compartirlo, muchas veces no. Eh, y curiosamente, la comunidad se forja no por complacer necesidades, digamos, superficiales de ideas políticas de vanguardia o ideas ajenas de vanguardia, sino lo vanguardista consiste en que una vez que yo me empodero de mi escucha y de lo que necesito escuchar y lo conformo en un cuerpo concreto, puedo desplegarlo, pon, pon, o sea, poner a alguien a hacerlo o yo ponerme a hacerlo para que el otro tenga la experiencia de lo que yo he necesitado escuchar y preguntarle, mira, esto es lo que yo necesito, este es el universo acústico que no había sido escuchado, no porque no exista, sino porque no se le pone atención. Es decir, atención, otros oídos, como esto es lo que escucho, es muy sencillo, escúchenlo conmigo. Yo a esto le llamaría el momento de vanguardia en el que los oídos, como no puede ser de otro modo, se encuentran en un espacio físico, geográfico. Si quieres llamar eso histórico, histórico, en el cual oyen un objeto acústico y deviene eso que llamamos escucha colectiva. Pero yo, cuando trabajo, no pienso en ningún otro escucha y no pienso en la comunidad, no me importan los otros escuchas, estoy atento a mi oído, porque yo sé que mi oído potencialmente es la multiplicación de todos los otros oídos. Para mí, esa es la vanguardia. Sería ejercer mi escucha, construir un objeto que me que me emancipe de, mi, de mis propias necesidades eh, de escucha y que a la vez en el momento actual, es decir, el sonido actualizado como solo puede ser ejercido, se hace vanguardia porque está en el momento presente que es la actualidad de escucha. Y yo quisiera, Samuel, después de toda esta reflexión que nos compartes y ya casi entrando a la recta final de esta uh, sexta sesión de Icanitoa, que como te comentaba anteriormente escucháramos ya no una pieza compuesta por ti, sino una pieza producida por ti, eh, y que hiciéramos todos, todos los que están acompañando esta sesión, el ejercicio de imaginarlas, la pieza anterior, que, que disparó esta reflexión sobre la vanguardia con la pieza que viene eh, de imaginarlas en una especie de estadio común en una especie de arena común donde esta, es, estas escuchas comunes pudieran también devenir otra cosa no lo que vamos a escuchar y ya quisiera que me, que me platicaras un poco a detalle sobre el proceso de, de producción de estas piezas volviendo de, de escucharla eh, se llama nari hamashaki es una pieza del compositor armando granados interpretada por la banda real de Ichan en el álbum Kusikawa, si lo pronuncio mal, ya me dirás, eh, eh, Samuel. Eh, esta pieza es del año 2013, eh, la escuchamos eh, un, un pequeño fragmento y volvemos ya para despedir a Samuel y esta sexta sesión de Ikanitoa. Acabamos de escuchar a la banda real de Ichan, eh, producida por, por Samuel Cedillo, eh, tocando algo de música tradicional purépecha. Y ya para terminar, Samuel, me gustaría preguntarte de forma muy breve, ¿cómo es que conviven piezas como la anterior, eh, eh, que nos hizo reflexionar sobre la vanguardia, con piezas como esta que se articulan desde lo tradicional? ¿Cómo conviven...? incluso a nivel político, en tu pensamiento y en el desarrollo de tu trabajo. Es muy sencillo, el, el, el punto de convivencia es el sonido, no, no hay demasiadas respuestas. ¿no? Todo lo demás, eh, podemos hablar otra hora, pero ya se nos está yendo el tiempo, pero el centro es el sonido y el, el centro del sonido es el individuo, porque el individuo es el escucha y le escucha... Eh, no puede ser otra cosa que, que un ejercicio de vanguardia. Es decir, lo que oímos ahora como, como música que llamamos tradicional con la, con la banda real, eh, ellos desde su escucha o yo cuando, estoy, cuando estuve eh, tocando con ellos, se vive actualizando la escucha y, y el individuo actualiza su escucha. Y, y además, esta es una banda que ciertamente, dentro del contexto de las bandas eh, a nivel nacional, es una banda de vanguardia. Es decir, lo que escuchamos ahora es una pieza de, de este compositor Armando Granos, que es toda una autoridad en la música pure pecha. Él, él es un compositor de vanguardia, pero la vanguardia no está entendida desde este sentido, desde las estructuras. Eh, formales que escuchamos. Es decir, aquí escuchamos una música en instrumentación de banda, que son clarinetes, trompos, o sea, toda la instrumentación occidental, en afinaciones occidentales, en un sistema musical occidental. Es decir, todo es occidental, menos los monos que lo tocan, ¿no? Es decir, tenemos la estructura, pero no los oídos, ¿no? El, el oído, en ese contexto que llamas histórico, en realidad está siendo actual en su, en su lugar donde lo están escuchando. Eh, ya si es una estructura del siglo XIX, si es una estructura tonal impuesta en el siglo XVIII, eh, es fortuito, la, la historia no es, nunca es justa. ¿no? Y, y, y aunque lo increíble de estas vanguardias tradicionales, por lo menos de esta banda, que es súper digna, es que a pesar de ser un un sistema completamente impuesto y completamente eh, agresivamente impuesto y además eh, no solo es impuesto sino es una, colon es una colonización acústica es decir invaden pueblos y así como el español eh, derribó destruyó y aniquiló un montón de lenguas que aquí había así las músicas europeas llegaron y aniquilaron otras lenguas musicales y es estos músicos hacen su música con una lengua impuesta, digamos, ¿no? como yo con el español. La dignidad de ellos consiste en apropiarse, empoderarse de, de estas estructuras impuestas y revertir la inercia histórica como un ejercicio de afirmación de la vanguardia de su escucha. Es decir, regresan el sonido. En modo de ejercicio creativo. ¿no? Cuando vino en modo de ejercicio destructivo. Ahí está lo vanguardista. Y con esta eh, propuesta conceptual tan interesante de las subversiones de las imposiciones históricas, pues nos quedamos con muchas más ideas en la cabeza que seguramente seguiremos platicando con los cuatro invitados que quedan en las sesiones de Canitoa. Vamos a volver el 19 de agosto, que es dentro de 15 días, con una entrevista con el artista sonoro Francisco Rivas. Eh, por ahí también nos manda saludos Patricio Hirschel desde Monterrey, Nuevo León. Eh, y con todo este, este abanico de ideas que Samuel nos comparte y con todo su trabajo musical que amablemente también nos comparte. Eh, bueno, yo quisiera agradecerte mucho, Samuel, por, por tu tiempo y por, eh, por todas la, la, las reflexiones que haces nuestras también, que, 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 que nos das para escuchar y reflexionar, así como al equipo eh, de producción de Casa del Lago, como siempre, y de la Fonoteca Nacional. Eh, Samuel, muchas gracias y ojalá que podamos seguir conversando en otros espacios, en otros momentos. Eh, te mando un abrazo hasta Pátzcuaro, Samuel. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos entonces dentro de 15 días en la séptima sesión de Icanitoa Murmurar de los Ausentes. Hasta luego.